Hoy, 31 de agosto, la iglesia celebra a San Ramón nonato. Se dice que San Ramón nació en una familia noble de España por el 1200. Se le dio el sobrenombre de non natus, no nacido, porque su madre murió en el parto antes de que él viera la luz. Por este hecho, es tradicionalmente considerado patrón de las embarazadas, parturientas, parteras y recién nacidos. Ingresó a la Orden de los Mercedarios, comunidad que acababa de fundar San Pedro Nolasco con la misión de rescatar a los cristianos que los musulmanes tomaban como prisioneros. Después de dos o tres años de sus votos perpetuos, sucedió al fundador en el servicio de rescatador de cautivos. Fue enviado al norte de África con una gran suma de dinero y rescató a muchos esclavos. Cuando se le acabaron los recursos económicos, San Ramón Nonato se ofreció como rehén por la libertad de algunos prisioneros, que se encontraban en una difícil situación y a punto de perder la fe. Este sacrificio del santo exasperó a los infieles y lo trataron con suma crueldad, pero no lo mataron porque el magistrado principal buscaba ganar mucho dinero con su rescate. San Ramón regresó a España por obediencia y más adelante fue nombrado cardenal por el Papa Gregorio IX. El santo permaneció sencillo y no cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona. Más adelante el Papa le pidió que fuera a Roma y emprendió el viaje como un religioso humilde. Al llegar a Córdoba, a unos kilómetros de Barcelona le sorprendió una violenta fiebre y partió a la casa del padre el 31 de agosto de 1240.